Hola y un saludo. Pues aquí estoy en la ciudad de Aguascalientes, en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, que es un edificio de estilo neoclásico. Se construyó en 1625 y fue uno de los primeros de la ciudad. Aquí hay diferentes actividades durante los días de lunes a viernes. En este momento que estoy entrando a grabar, pues no hay ninguna actividad, así es que les voy a dar un recorrido de todo el edificio. Y pues acabamos de ver la entrada. Aquí hay actividades para diferentes talleres, como por ejemplo para violín, guitarra, canto, piano, inglés, francés, alemán, japonés, teatro y expresión corporal. Los talleres funcionan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. También se imparten conferencias, también hay cine, teatro y exposiciones de arte plásticas. Aquí está esta escultura con una placa que dice: a la memoria del ilustre mentor, el inolvidable profesor J. Guadalupe Peralta Gámez, como testimonio de gratitud de sus exalumnos, el 28 de febrero de 1999. Los antecedentes históricos de este viejo inmueble se remiten a las primeras décadas del siglo XVII, siendo su primera dueña doña Jacinta de Ortega, que obtuvo el predio por herencia familiar en 1625, y ella lo ocupó por un espacio de unos 54 años. La casa después fue adjudicada a vía donación el 7 de agosto de 1840 para la fundación de convento y colegio de enseñanza. En lo que resta del siglo XIX, la mansión tiene diferentes usos, aunque seguía funcionando como convento y colegio. Esta Casa de la Cultura de Aguascalientes, pues es una institución abierta y accesible al público y que se encarga de generar de forma permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinando a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. Ahora me voy a dirigir hacia la segunda planta. Se puede usar el elevador, pero yo voy a usar la escalera. Miren nada más estos techos. Ese es el elevador. La Casa de la Cultura cuenta con una planta física para la enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales, así como para realizar la difusión, formación, capacitación, investigación y organización y también apoyo a la creación artística, dictando talleres en las diferentes áreas artísticas como son danza, teatro y narración oral, la música, artes plásticas, literatura, entre otras. Y va dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ya no hay pasada para allá, así es que me tengo que regresar.
Así que este es un espacio de encuentro, de articulación de procesos sociales y culturales que posibilitan la inclusión de la población con el fin de diseñar las políticas, posibilitar los derechos, dar acceso al arte, desarrollar actividades de formación y capacitación en las diferentes áreas artísticas y culturales, apoyando la creación artística y fomentando el intercambio cultural. Ahora, las casas de la cultura usualmente tienen bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres culturales de danza, música, artes plásticas, teatro y otras actividades, y generalmente son gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Así es que este tipo de locales pues tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas o conciertos. Aunque también en las grandes ciudades de las casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y todos los estratos sociales. Y recuerden que la entrada para andar caminando tanto en el primer piso como en el segundo piso pues es completamente gratis, así es que se disfruta mucho andar por estos portales. El piso es de cerámica hexagonal, también muy bonito. Todos los portales son de cantera rosa, tipo neoclásico. Y pues ahora voy a bajar, voy a usar de nuevo la escalera y recuerden siempre agarrarse de los barandales, sobre todo si ya uno tiene cierta edad. Y pues esta ha sido mi visita a la Casa de la Cultura Víctor Sandoval de Aguascalientes. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta el próximo video.